Hola, bienvenidos todos a Ubuntu en la noche, la versión resfriada de Ubuntu y otras hierbas. Y estamos aquí, sábado 10 de junio. Dado que nos gustó bastante todo el tema de las efemérides que Paco inició en su momento, he recuperado algunas. Básicamente, hace mucho tiempo, el 15 antes de Cristo, en este mismo día, un tal señor Augusto decidió que un campamento que había montado para tener a los astures controlados y saquear las médulas era digno de ser ciudad. Es lo que ahora conocemos como León. Por otro lado, en 1770, el gobernador de Argentina del momento decidió expulsar a los británicos de las Malvinas, una historia que se ha ido arrastrando hasta la década de los 80 y aún sigue. Y en el 1776, los representantes de las colonias americanas decidieron que tenían que redactar una declaración de independencia que aprobarían el 4 de julio posterior. Pues empezamos. Aquí estamos todos. Os presento, como siempre, a Marcos Costales. Muy buenas. Y a Francisco. Hola, buenas. Vale, tenemos varios temas pendientes en este programa. Me presento yo. Pequeño error, es habitual. Javier Peruelo. Ya nos conocemos todos. Muy bien. El primer tema que queríamos tratar en este programa consiste en qué pasa cuando queremos comprar un PC y somos gente que nos gusta trabajar con Ubuntu. No es ni la primera ni la segunda vez en la cual nos encontramos con graves problemas técnicos, piezas que no funcionan porque es muy difícil ponerlas en servicio, hay que hacer montajes raros, complicados. Hay muy pocas facilidades por parte del mercado a este respecto. En los últimos años, lo que sí que se ha encontrado, podríamos decir que son tres líneas, que son una línea que son los fabricantes que no ponen problemas, utilizan piezas muy estándar, muy estandarizadas, de forma que es fácil que tú instales un Ubuntu en él y la máquina funcione a la primera sin mayores problemas. Hablaríamos de un HP, hablaríamos de un IBM, Lenovo, algunos casos. Después tendríamos los distribuidores que se preocupan de montar máquinas crónicas con piezas preparadas para poder funcionar con Ubuntu sin problemas. Y después tendríamos los puros fabricantes. En este caso, creo que hablamos de poquito más que Dell. Muy poquito más. Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de compañías como Slimbook, como System 76, como Mountain. Y aquí le doy paso a Marcos, que es controla más en este tema. ¿En qué parte nos preferiría, crees que es mejor que nos moviéramos en máquinas de segunda mano, en máquinas de primera línea, pero ya preparadas para funcionar con Ubuntu? Yo compraría una máquina potente. Una máquina potente porque en muchas install party he visto que la gente siempre te viene con el segundo PC, no con el primero. Primero dejan en casa el mejor y traen el que es de hace 10 años, que a ver cómo es esto de Ubuntu. Y claro, al final el feedback que tienes es malo, no es el de un ordenador potente. Luego al final, si acabamos comprando un PC de 200 euros, vamos a tener rendimiento de 200 euros y bueno, el feedback no es bueno. Hoy en día, por ejemplo, Slimbook, System 76, por ejemplo, o el Dell con el XPS 13, están vendiendo ordenadores muy muy potentes y esos nos van a dar un rendimiento de primera. Yo creo que yo, de lanzarme, me lanzaría un ordenador potente. Hablamos de un ordenador potente, ¿a qué tipo de características hablaríamos actualmente? Estamos asumiendo quizá que todos los usuarios tienen las mismas necesidades y eso te hacemos por experiencia que no es cierto.
Bueno, estás hablando con un apasionado del trasware, así que igual no soy el mejor para decirte cuál es, que es potencia o no. Yo ahora mismo tengo un i5 y tenía un Core 2 Duo antes y bueno, estoy contento con ellos. Para lo que yo lo uso, más que de sobra. No, yo creo que ahí, yo creo que incluso un ordenador no muy potente podría hacer las tareas de cualquiera. Lo que pasa es que nos venden, pues bueno, hay que tener lo último de lo último. Yo hoy en día, bueno, no sé, es que cambia tanto y tan rápido. Yo pues un i5 para arriba y 8 GB de RAM, tal vez. Aunque tú, Javier, seguramente estés más al día que yo en ese tema, ¿no? No, a ver, conmigo en este caso poco podéis contar porque yo trabajo con maquinaria de segunda o tercera línea directamente. Ya os lo comenté en el programa, es una cuestión presupuestaria. Yo no puedo permitirme cierta maquinaria porque tengo que dar servicio a mucha gente con un presupuesto limitado, muy limitado. Entonces, puedo decírtelo fácil. Mi maquinaria base es un Core 2 Duo y hasta el año pasado era un Core 2 Duo con 2 GB de RAM. Ahora ya estoy pasando a 4 y es por un problema de los usuarios en la edad, que la gente se los deja y con 2 GB de RAM, cuando te das cuenta, solo tienes 512 de memoria efectiva, con lo cual se enlentece todo mucho. Pero si no, el trabajo básico, ¿qué hago yo? Con eso me funciona. ¿Y tú, Francisco, en este punto? Bueno, yo creo que pongo el punto contrario. Yo soy justo lo contrario. A mí me interesa muy poquito la máquina. Muy poquito, muy poquito. Pues yo, fijaros, yo tengo un Tuxi. Tengo un Tuxi, uno pequeñito, que me compré hace ya bastantes años, que me ha ido como un tiro muy bien. Es una máquina con 4 GB, un Intel Celeron y 64 bits y un disco duro pues de 300 GB. Una cosa pequeña, si yo creo que uno, depende para lo que lo uses, ¿no? Esto estábamos hablando ahí claramente. Yo para lo que lo uso, para lo que necesito mi equipo, me es más que suficiente. Este equipo venía con Ubuntu, este es uno de los que hemos estado viendo como marcas posibles, ¿no? Yo creo que Tuxi es un ensamblador, ¿no? Tuxi Computa, estos son españoles, por lo tanto, digamos que ahí tenemos la ventaja de que nos pueden servir directamente, en este caso en España, la gente de Latinoamérica que nos esté viendo, pues tendrían que ser otras opciones. Y para mí eso tiene una ventaja, quiero introducir este tema, y es que a la hora de que haya problemas con el equipo y tengas que hacer uso de la garantía, eso está muy por encima de lo que puedan darte, por ejemplo, Dell, marca con la que tuve desastrosas situaciones en el pasado. Entonces yo, quitando la parte de los hierros, diría, a la hora de elegir un equipo que venga con Linux o que venga con Ubuntu concretamente, yo intentaría elegir alguna marca, algún ensamblador que realmente esté en mi país, allí donde vaya a comprar. En el caso español hay 2 o 3. Y en el caso de América Latina seguramente hay algunos otros. Es un punto de vista interesante porque no podemos obviar el tema de la garantía, es evidente. En el mundo de los podcasts en Linux sí que llevaba un tiempo circulando, han hecho una campaña muy buena y el material, por lo que se ve en la página y por las revisiones que se han oído en otros podcasts, destaca bastante como producción española precisamente Slimbook. El Slimbook Katana, se han oído unas revisiones absolutamente impresionantes. ¿Alguna opinión? Sí, bueno, Slimbook se está moviendo mucho, la verdad, que están haciendo mucho trabajo de marketing. Están yendo a muchos eventos que hay por España. Yo creo que están enviando unidades de review, por ejemplo. Habían mandado una, creo, a una tareao.es. Y bueno, están haciendo que, dándose mucha visibilidad en ese sentido. Yo creo que son ordenadores muy guapos. Tienen un diseño muy llamativo. Y eso es importante también. No solo que vaya con Ubuntu preinstalado. Si al final compramos una caja inmensa, pesada, fea. Sino que también tenemos que presumir un poco los ubunteros, ¿no? Entonces yo creo que lo están haciendo muy bien en el apartado comercial y los ordenadores tienen una pinta muy buena. Yo no he usado nunca uno, ¿vale? No sé cómo va a rendir a la larga, pero vamos, por especificaciones
Y diseño, un 10. Y también por cómo se está moviendo. Creo, el precio también hay que decir que es un ordenador muy bueno y el precio va a ser acorde a ese a esas especificaciones, con lo cual va a ser un poco caro, ¿vale? No vamos a pensar que valga 200 euros. Yo creo que andan en torno a... Espera, a ver, 600 el más barato. 600 el más barato. Bueno, es una pequeña inversión que, bueno, pero también nos están dando bastante potencia, ¿vale? Bueno, a ver, el tema del precio, si os habéis dado cuenta revisando estas páginas, el material, la mayoría del material que se está ofertando con Ubuntu o con Linux es aparentemente caro. Estamos acostumbrados a una electrónica de consumo, una electrónica producida de forma masiva, de forma que se reducen los precios. Pero esto en realidad lo hemos tenido siempre. Si tú buscabas una maquinaria verdaderamente en condiciones y verdaderamente potente, los precios se disparaban. El mismo modelo, por decirlo así, la misma casa, el salto de precios entre la gama de calle y la gama profesional era absolutamente brutal. La misma máquina con aparentemente las mismas capacidades, pero de repente el precio se disparaba. El simple hecho, por mencionar un tema de hierro, lo siento Francisco, que es el hecho de que el disipador de la máquina fuera de cobre y no fuera de aluminio, ya te disparaba los precios. Creo que Marcos quiere decirnos algo. Sí, que nos hemos acostumbrado también a precios muy bajos, tal vez demasiado bajos, ¿no? Que yo recuerdo, pues en los años 90, principios de los 90, que un ordenador costaba medio millón de pesetas, eso son 3.000 euros, ¿no? Sí. Es decir, la informática ha bajado mucho los precios, realmente por el consumismo, por la fabricación de China, por un montón de cosas, pero es que ahora nos hemos acostumbrado a tener dos PCs, tres, luego aparte el móvil, que es realmente otro pequeño ordenador, luego una tablet y al final estamos, yo creo que sobresaturados. Que realmente, yo ahora mismo solo tengo un laptop y he ido hacia eso, he ido a deshacerme de cosas y dejarlo justo. Porque yo creo que me conviene más invertir todos esos pequeños dispositivos que tenemos por casa en uno solo potente, más que tener luego al final, ostras, un ordenador por 200 euros en AliExpress de 13 pulgadas, lo pillo. Al final ese no te va a dar el rendimiento que igual esperas o que pretendes. Francisco, ¿alguna opinión sobre el tema? Sí, bueno, yo creo, me voy a poner en el lado contrario, que si yo entiendo perfectamente lo que dice Marcos y es verdad, es una postura razonable, ¿no? Tienes un muy buen equipo y ese equipo te da para todo. Yo soy de la visión contraria. Yo, fíjate, estaba pensando ahora en la gente de Band, hablando de los precios, ¿no? La gente de Band, por ejemplo, tiene portátiles a partir de 340 euros. Eso es aproximadamente la mitad de lo que cuesta el portátil de que hemos estado hablando antes, ¿no? Evidentemente no tiene la misma calidad. Eso no hay que engañarse. Nadie da duros a peseta. El problema es que me puede durar el doble de tiempo. Y yo sí sé que cuando me he comprado grandes marcas con grandes precios, he tenido calidad, pero no he tenido más duración. Por lo tanto, depende de lo que quiera hacer. Si yo lo que quiero hacer es una navegación por internet, algo de oficina y poquito más, a mí no me hace falta un equipo con 16 GB de RAM. Si yo quiero hacer edición de vídeo, evidentemente lo voy a necesitar. Entonces, yo creo que es muy importante, no solo para nuevos, no solo para Linux, no solo para Ubuntu, que la máquina se adecue a lo que realmente vas a utilizar y que te encuentres a gusto. Y en ese sentido estoy con Marcos, de acuerdo. Es decir, es preferible tener algo que realmente te permita hacer bien lo que tú quieres hacer bien, ¿no? Ni por encima ni por debajo. Es como la gente que va a recoger a los niños al colegio con esos 4x4 de 180 caballos, ¿no? Hombre, pues para eso no era ese coche. Entonces, quizá no merecía la pena haberlo comprado, ¿no? Porque si solo vas a hacer ese tema. Hombre, si te vas a tener que meter por aquellas cuestas para cogerles vaques y tal, entonces sí, ¿no? Adecuar exactamente el equipo que tú quieres a lo que y que necesitas. A lo mejor, por ejemplo, a mí me ha pasado profesionalmente, ¿no? Que en la empresa pues compramos portátiles para los comerciales, ¿no? Pues el comercial siempre te dice, hombre, cómprame algo
que mole, ¿no? Que cuando llegue al cliente no le saque ahí un trasto, ¿no? Pues en este caso, tanto más que la RAM o que cualquiera otra de las cosas, lo que quiere es que sea bonito y que tenga, que sea metálico, que sea ultra slim, etcétera, etcétera. O sea que hay un realmente decidir comprar aquello que vas a necesitar porque tú lo quieres así o porque tú vas a trabajar de esta manera. Aquí habéis abierto dos temas que para mí son muy interesantes. Uno, el tema estético, y otro, el tema de qué es lo que se necesita. Porque supongo que todos tenemos experiencia de que, primero, muchísima gente se mueve por el tema estético, es absolutamente brutal en este sentido. Y mi punto de vista, reconozco que es bastante particular, es que Mac en este sentido ha hecho mucho daño, preocupándose casi casi más del diseño externo que de otras cosas, o quizá no preocupándose más, pero poniendo el acento, ya que estaría mejor descrito, poniendo el acento mucho más en el diseño externo, en qué bonito es, y no en, oye, si tú lo haces todo con un botón, imagínate la cantidad de horas que hay que echarle a eso, para que eso funcione. Y después, por otro lado, el tema del ajuste. Tú has mencionado, Francisco, el tema de los coches. Si alguno de vosotros es aficionado a la fotografía, supongo que se habrá encontrado con el problema de, es que esta máquina tiene 15 megapíxeles. Y a mí, ¿qué me cuentas? ¿Qué vas a hacer? ¿Postes de carretera? Es decir, es un estabilizador medio bueno, una óptica en condiciones. No acaba de tener ningún sentido. No sirve para nada con 5 megapíxeles. Para lo que tú vas a hacer en tu casa, tienes de sobras. Por otro lado, quería abundar un poco en el tema que ha dicho Marcos, del tema de una máquina. Yo os puedo comentar en mi caso, yo tengo dos. Tengo un IBM en el cual trabajan mis hijas, con lo cual se acostumbran a tener su usuario, su espacio, ser responsables de lo que hay en su espacio. Pero luego tengo otra máquina que, digamos, que aunque sea de producción, esta es la que tengo más en movimiento. El IBM está con el dock, está como si fuera una máquina fija. El otro es el que mueve para arriba y para abajo. Marcos, ¿querías comentar alguna cosa? Sobre el diseño, hay que también decir que todas se han puesto las pilas realmente, ¿vale? Por ejemplo, System 76 tiene unos diseños guapos. Slimbook tiene unos diseños preciosos. El Dell que se vende, el XPS 13, es extraordinario en diseño. Es decir, que no solo Apple vende ahora ya diseño, sino que todas se han puesto las pilas y eso es muy bueno también. Yo soy como tú, tengo un ThinkPad ahí cuadrado, tal, pero que me va de lujo. Realmente es importante en esto que estamos hablando sobre el tema de adecuarnos desde el punto de vista de capacidades, de adecuarnos desde el punto de vista de diseño. Yo resaltaba al principio de la conversación un tema que a mí me parece importante. Estamos hablando de máquinas y las máquinas se estropean. En algunos casos se estropean. Entonces las garantías juegan. Y no solo que tengas una buena garantía desde el punto de vista de cuántos años, sino que si tienes que ir a su servicio técnico, ponerte en contacto con él, este no te pilla a 3.000 kilómetros, ¿no? Sino que sea relativamente sencillo que tu equipo pueda viajar, ir y volver y lo hagan fácil. En ese sentido, yo rompo una lanza por los ensambladores españoles que realmente están cerca de mí, que si tengo un problema les puedo llamar, puedo entenderme con ellos fácilmente y puede que el equipo solucionen los problemas que tiene de una forma sencilla. Mientras que si me compro un equipo, pues en Gran Bretaña, como veía algunos casos, o en otras situaciones, pues puede ser que tengan más dificultades. Paco, hemos hablado de Slimbook, que es española, hemos hablado de Band PC, que es española, y de Tuxi.es. ¿Qué más empresas tendríamos que ensamblen y vendan con Ubuntu preinstalado en España? Pues yo creo que, a mí me parece, con Ubuntu preinstalado, yo creo que la gente de Mountain también vende, yo creo, con Ubuntu, ¿no? Sí, que Mountain tuvo bastante publicidad en Muy Linux, ¿no? En el blog. Sí. Hablaron bastante de Mountain y bastante bien, además. Muy bien. Sí, pero Mountain, yo me parece que no son los que habían sacado una máquina que llevaba paneles solares, conexión por satélite, o sea, una cosa totalmente autónoma, una cosa, eso sí,
no sé si llegaba a casi 6.000 euros. Yo ahora estoy viendo la página, el más barato son casi 1.000 euros, parece ser. De los sobre... Venden servidores y de sobremesas, sí, 1.500 euros el más barato. Sí, yo creo que categorizando los precios en las marcas que hemos estado hablando, yo creo que por debajo están los Tuxi y los Band. En la gama media seguramente nos vamos a encontrar la gente de Slimbook, y arriba seguramente están los Mountain, ¿no? Hablando de españoles, ¿no? Ya en Shipping System 76, yo creo que ahora mismo en laptops, ahora no me acuerdo, a partir de los 700 euros, por lo que veo. Y por ejemplo, la gente de ThinkPenguin, pues están también por los $700 aproximadamente. Y en la otra marca que habíamos visto, Entroware, estos son de Liverpool. Y estos, pues en laptops, que también es lo que estábamos un poco comparando, pues bueno, estos son más baratillos. Estos están a partir de las 330 libras, es decir, alrededor de los 400 euros aproximadamente. Hay una cosa que no habéis comentado precisamente. No solo sería el tema de proveedor local por tema de garantía, sino también pudiera ser tema de proveedor local por un tema mucho más serio, que es que el último precio que habéis comentado, 300 euros, excepto que te lo pillen en la aduana. Ese bonito tema que en la cual toda la gente que conozco que pide material por envío está temblando de que no llegue a la aduana y no le salga el material por el cuádruple del precio que habían pensado, con lo cual han perdido el tiempo y el dinero. Sí, desde luego. Por eso yo creo que buscarse el proveedor local tiene sentido. Tiene sentido, un sentido económico, tiene un sentido de garantía y tiene un sentido de que, bueno, utilizas tu dinero para que la gente que vive en el mismo país que tú pueda hacerlo mejor. Marcos, ¿algún comentario? Sí, bueno, parece que estamos comparando solo los PCs a base de precio. Bueno, que hay que decir que normalmente en informática cuanto más pagues, más tienes, ¿vale? Más tienes de potencia. Bueno, pero bueno, digamos que para poner, como hizo Paco, en un rango de qué vende cada una, más o menos se puede mirar un poco el precio, porque bueno, no puede haber demasiadas diferencias tampoco. Nos queda una por hablar, Paco, creo, de española pcubuntu.es también. ¿Vale? Sí, la he sacado un poco, pero podríamos volver a ello. Porque yo tengo la sensación, no sé si es que miro mal, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que PC Ubuntu realmente es una tienda. No, porque veo que vende Tuxis, veo que vende Band, veo que vende BQ Aquaris en el caso de los móviles. Es decir, me parece más una tienda, una galería que ni siquiera un ensamblador, pero no estoy muy seguro de eso. Buen punto, me había fijado en eso, sí. Estoy viendo la página, sí, vende Tuxis y Bands. Bueno, es otra opción más. Y ya, si os parece bien, iríamos saltando ya al tema siguiente, que ese sí que puede ser que nos desmadremos todos un poquito. Estoy seguro de que Marcos tiene mucho, mucho, mucho que decir en el siguiente tema. Yo solo quería dejar una línea abierta aquí, por si una línea que se puede investigar por otro programa, que ya no es esta misma línea de máquinas con Linux, Ubuntu o Linux en general, que ya no es tienda o empresa, sino que son empresas que se dedican a recirculación de leasings, empresas de reciclaje de maquinaria, que siempre suelen ofrecerte la alternativa de tener la máquina, las máquinas o bien con un Windows 7 que se asume que es legal habitualmente, o bien te lo ofrecen con un Linux y tú sabrás, o vendértelo sin sistema. Ese es todo un nicho de mercado que es donde suele haber, hay bastante consumo, sobre todo a ciertos niveles, y sí, quizá en ese sentido sería lo que has dicho tú, Marcos, de la segunda máquina. Sí, si te parece, Javier, podemos nombrar qué página web tiene cada una de ellas para si alguien quiere comprar o echar un vistazo. Paco, ¿nos puedes decir la lista, por favor? Pues sí, mira, por ejemplo, hemos estado hablando de Slimbook, slimbook.es, es su página web. Hemos hablado de System76, pues system76.com.
System, lógicamente en inglés, con la Y. Hemos hablado de Band PC, cuidado con la T, www.bandpc.es. Hemos hablado de la tienda PC Ubuntu, que es pcubuntu.es. La gente de Mountain está en www.mountain.es. La gente de Thin Penguin, que hemos hablado muy poquito de ellos, estos son estadounidenses, están en www.thinkpenguin.com, thinkpenguin.com. Y los ingleses de Entroware, que están en www.entroware.com, entroware.com. Y luego la gente de Tuxi, que está en www.tuxi.es. Si nos importa, aparte de haberlo dicho en la descripción del podcast, podemos poner los enlaces para si a algún oyente le interesa poder rastrear rápidamente, poder aceptar. Estupendo. Cerramos este tema y pasamos, Marcos, afilados cuchillos, que vamos a por él. ¿Qué es lo que tenemos? ¿La vieja guardia de Canonical se está retirando, están cansados, están mayores, o Canonical está cometiendo un error de un calibre monumental en su último viraje y está perdiendo a los mejores, o igual resulta que tiene en reserva gente todavía mejor de la que se está marchando? Adelante, Marcos. Pues yo creo que están haciendo una sangría total de gente técnica excepcional, auténticos cracks. Vamos a nombrarlos, ¿vale? Por ejemplo, hay mucha gente que se ha ido en los últimos 2 meses, 3 meses de Canonical. Por ejemplo, David Planella, Daniel Horbach, Michael Hall, Jorge Castro, Martin Pitt, Ter Gould. Y todos estos, yo los he seguido, he conversado alguna vez con ellos, eran auténticos cracks. Y no me queda muy claro si marchan ellos porque sí, porque quieren, de forma voluntaria, o les han apretado un poco para decirle ya no hay un puesto para ti, o simplemente les han dicho mira, se acaba, tal vez. No se sabe eso, ¿vale? Pero es un poco extraño que tanta gente tan buena se esté yendo de Canonical. Lo está haciendo muy mal Canonical. No puede dejar marchar a esta gente tan buena, en mi opinión. Marcos, ¿pudiera ser, por ejemplo, una cosa que siempre se le criticó a Mark Shuttleworth, que era que la comunidad la tenía un poco como algo que estaba ahí, que muy bien, pero hacía lo que considera correcto, era su empresa y hacía lo que considera correcto? Que esta gente tuviera mucha más relación o hubiera acabado desarrollando mucha más relación o mucha más lealtad, si quiere llamarla así, a la comunidad que no a Canonical. No, yo creo que no irá por ese lado, creo. Tú no dejas tampoco un trabajo por ese motivo. Realmente donde más pueden hacer es en Ubuntu, a favor de la comunidad, realmente, que en otros sitios. La verdad es que no lo sabemos, los motivos, ¿vale? Hace tiempo también se fue Jono Bacon, igual vio la hierba crecer, dijo yo me voy, no lo sé. No, yo no digo que hayan marchado ellos, digo, entrando, si queréis decirlo así, en modo conspiranoia, de que no os hayan marchado, sino que los hayan marchado, porque bueno, vosotros estáis más del lado de la comunidad, y si nos queremos centrar en Internet de las Cosas y en servidores, la comunidad tiene un papel menor que en un Ubuntu Phone o que en un Ubuntu de escritorio. Francisco. Sí, yo creo que tiene algo que ver. Estamos especulando. Ninguno trabajamos en Canonical y seguramente ninguno tenemos fuente suficiente dentro. Pero bueno, viendo las cosas desde fuera, te haces una idea de lo que puede estar pasando dentro. En cualquier empresa, en Canonical es una empresa normal y corriente como las demás. Cuando la gente se va o cuando a la gente la despiden es que está pasando algo. Si la gente se va es porque tiene mejores perspectivas fuera, profesionales o personales. Entonces, algo pasa dentro para que un montón de gente con muy buenas capacidades técnicas y algunos de ellos con unas capacidades de liderazgo en la comunidad se terminen yendo o los terminen echando. Me da un poco igual, ¿no? Es un síntoma de que algo está pasando. En la comunidad también. En la comunidad hay un cierto cansancio, hay una cierta
no voy a decir pelea, pero hay un cierto debate sobre qué es lo que está pasando. Yo estoy en alguna de las listas que hay por ahí y hace no mucho en una lista que hay de el Ubuntu Community Team, Alberto Salvia mandaba un vídeo quejándose amargamente diciendo I'm stopping contributing, o sea, yo ya voy a dejar de contribuir, y montaba un cierto debate en la red, bueno, en algunos casos muy nominal, pero un cierto debate sobre por qué creía él que no se estaban haciendo las cosas bien. Yo especulo porque evidentemente no conozco Canonical. Sí sé que Canonical tenía, como se suele decir en términos de business, una misión muy clara, un objetivo muy claro, y eso ha cambiado. Eso ha cambiado. Ubuntu era algo verdaderamente importante desde el punto de vista del escritorio, tenía una idea y una necesidad de conseguir que muchos millones de personas utilizasen Ubuntu como su sistema operativo, se lanzó al teléfono, claramente, se lanzó a la convergencia, y todo eso ha cambiado, ¿no? Y entre medias de ese cambio, efectivamente, hemos visto como líderes de la comunidad y sobre todo también líderes técnicos abandonan Canonical. Bueno, no sabemos cuál es la enfermedad, pero síntomas hay. Marcos, ¿tenías algo? Sí, muy bien, Paco. Ciertamente, dentro de la comunidad se ve un poco de cansancio o de queme. Yo lo que he visto en estos años es cada vez que hay un bandazo de Canonical, se va mucha gente de la comunidad. Por ejemplo, Unity fue el caso principal, y ahora de nuevo la vuelta a GNOME, pero yo no estoy a gusto ya en la distro que va a ser la oficial, el sabor oficial. Yo creo que hay muchos bandazos, demasiados. Cuando yo empecé en Ubuntu, hace ya bastantes años, existía una página, no sé si era muy oficial, era una wiki, que hablaba de Ubuntu Foundation, que era para preservar la parte comunitaria de Ubuntu. Esa página yo ya no la encontré más, no sé si la borraron, la quitaron, qué pasó con ella. Pero realmente, yo estoy siguiendo muy de cerca ahora a VPorts, ¿vale? Estoy considerando que lo están haciendo mejor casi que Canonical. Y yo no sé si sería incluso bueno que las distribuciones de Ubuntu las llevase a la comunidad, al igual que se está haciendo VPorts con eso. No sé, podría ser algo a considerar. Pues mira, voy a hacer una propuesta en este podcast. Yo creo que tenemos a alguien muy interesante ahora mismo en la comunidad, que es José Antonio Rey. Que yo espero que esté oyendo este podcast, ¿no? Y que hace poco le he visto debatir con el tema de la comunidad y de por qué la gente está enfadada, ¿no? Y quizá podríamos un día entrevistarle, traerle aquí y que nos hablase un poquito de Ubuntu desde el punto de vista de la comunidad. Porque es verdad esto. Yo os voy a dar un ejemplo. Yo sabéis que coordino el equipo de traducción al español de Ubuntu, ¿no? Cuando yo entré en ese equipo, no digo que hubiera pelea por entrar, pero fuimos muchos los que tuvimos que hacer méritos para que se nos considerase traductores oficiales de Ubuntu. En el último año nadie ha querido hacerse traductor oficial de Ubuntu al español. Nadie, absolutamente. Yo me conformo con que los poquitos que estamos traduciendo sigamos haciéndolo. Es un síntoma de que algo no resulta tan atractivo como resultaba hace tiempo. Sí, y por ejemplo, respecto a atractivo, ¿no? También al final han salido muchas distribuciones más. Realmente Ubuntu fue disruptivo cuando salió diciendo Ubuntu para seres humanos va a ser fácil de instalar, va a funcionar todos los drivers. Hoy en día Ubuntu a mí es el que menos problemas me da para drivers, por ejemplo, que me funcione la wifi, porque bueno, Ubuntu lleva los drivers privativos. Hay gente que la que prima más el software libre y dice, pues no debería de llevar software privativo. Drivers privativos, pero bueno, yo quiero que mi wifi funcione, claro, si no, no puedo usar el ordenador para nada. Entonces, sí, yo creo que hay un tema ahí a tratar. Yo creo que la comunidad no tiene el peso suficiente. Veo muy bien que Mark sea el dictador benevolente, muy bien. Es una persona que yo creo que es bastante asertiva, que es de unir, no de separar. Y creo que hace falta una idea muy clara hacia dónde ir. Ya lo habíamos hablado en el capítulo segundo.
Yo creo que Marg es perfecto para eso. Igual, también, ojo, lo que acabo de decir de que la comunidad podría llevar la distribución del escritorio, ahora que parece que Ubuntu se está centrando más en el Internet de las cosas o en la nube, también, ojo, eso es muy complejo, ¿vale? Llevar una distribución. Muy, muy, muy complejo. De hecho, Canonical tiene gente contratada para hacer eso y les llevan meses. Entonces, bueno, eso tampoco es algo fácil que se pueda echar adelante. Sí, Marcos, una cosa. Precisamente quería comentaros sobre este tema. Es decir, hablaríamos de transformar el Ubuntu en una Fedora. Con todos los chistes que se ha llegado a hacer en el mundo Linux respecto a Fedora. Pero igual, yo que no que Red Hat sea la versión empresarial, que sea la canonical, ¿vale? Y luego que Fedora sea el Ubuntu, no, que solo sea un Ubuntu desktop, por ejemplo. Pero claro, a Canonical le interesa seguir rigiendo Ubuntu porque es su base para el Internet de las cosas y la nube también. Ellos no van a querer tampoco soltar eso, lógicamente, ¿no? Es su nombre, es su producto, es todo. Por otro lado, quería hacer un poco de abogado del diablo, si me dejáis, porque a la que lleves una mínima experiencia en cualquier mundo que se mueva en base a comunidad, y el mundo Linux se mueve mucho en base a comunidad también, estos ataques de histeria, estas desbandadas y estos estoy hasta arriba y no colaboro más de gente que se había transformado en fundamental para sostener un proyecto, con el caos que suele venir posteriormente, en el mundo comunitario, por desgracia, estamos bastante acostumbrados a encontrárnoslo. Quizá aquí sea algo más grave por la combinación que tenemos entre una empresa en la penetración a nivel general, quizá no tanto a nivel muy profesional, donde hay más distribuciones, pero Ubuntu se había transformado en un referente a nivel general. Y ese, quizá ahí estaría el problema. Adelante, Francisco. Sí, estoy muy de acuerdo. Yo me tomo algunos de estas rabietas, me las tomo con cierta sorna, ¿no? Porque ya he visto muchos enfadados en mi vida, en muchos territorios. Bueno, es verdad en lo que te decía, lo que tú decías, que hay mucha gente que, sobre todo porque son voluntarios, hay que tener en cuenta que la comunidad la sostiene gente que en sus horas libres se dedica a hacer código, se dedica a traducir, se dedica a compilar, se dedica a hacer cosas sin que nadie le retribuya por ello. Entonces es muy posible que en algún momento dado, cuando la empresa te cambia el paso, pasó con Unity y ha pasado ahora recientemente con el teléfono, digas, pero perdón la expresión, joder, ¿qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? Me estoy dejando los cuernos en una aplicación para el teléfono y ahora resulta que alguien ha decidido que no hay nada mejor que hacer cosas para las neveras. Y se coge el choto y entonces lo escribe en la red, y la red suele ser muy incendiaria, ¿no? Cuando alguien dice, no, pues es que yo estoy harto, ya no voy a contribuir más, y el otro te contesta, tú estás harto porque nunca lo has dicho, en fin. Bien, esto yo le quito fuego, pero sí que me parece, por eso os sacaba el tema de las traducciones, ¿no? Que somos los parientes pobres de la comunidad, ¿no? En el sentido de que no estamos tan bien considerados como los desarrolladores. Cuando no encuentras gente que quiera prestar su tiempo para hacer algo tan, en el fondo, tan sencillo como traducir aplicaciones, es porque no hay atractivo. No, a mí no me motiva, no me parece inspirador, como dicen los ingleses, echar unas horas de mi vida al día, a la semana o al mes en trabajar en esta comunidad, ¿no? Y eso sí que es un síntoma preocupante, ¿no? Bueno, las algarabías en las redes sobre porque estoy enfadado a mí me parecen divertidas, pero menos importantes. Muy bien, Marcos, ¿algún punto para acabar de comentar el tema? ¿Alguna previsión? ¿Tienes una bola de cristal para ver cuál va a ser el siguiente que saltará? No, yo creo que ya saltaron todos, que ya se han ido todos. Hemos derivado un poco el tema hacia la comunidad, aunque bueno, el tema principalmente era trabajadores que estaban en Canonical, ¿vale? Y bueno, para mí es muy triste que hayan marchado todos estos porque precisamente se les veía muy implicados, eran gente que trabajaba muchísimas horas, que además después de trabajar seguían haciendo cosas de la comunidad, bien desarrollando, bien escribiendo blogs, bien escribiendo cosas. Y es una pena, y por ejemplo David Planella es una persona excepcional,
Espero a todos que les vaya muy bien, seguro, porque ellos no van a tener problemas de trabajo, eso seguro. Pero yo creo que Ubuntu lo está haciendo muy mal en el sentido de que no puede dejar a estas personas quemarse o marchar. Francisco, nuestra voz de la conciencia siempre nos es Ubuntu y es Canonical. Canonical, sí. A mí me gusta remarcar que hay una diferencia. Sí, no. Es el producto de ellos, lógicamente, pero bueno. No, yo quería, me había quedado Marcos de la boca. Una cosa solo, que es que era comentar a Marcos que me han comentado un tal desarrollador de una aplicación, que una aplicación llamada UNAP o algo por el estilo, que también estaba cabreado, no sé si lo conoce. No, cabreado, ¿por qué? No, para nada. Hay una cosa importante que dijo Paco sobre el cansancio que me da la comunidad. Al final la comunidad es el trabajo individual también de cada uno. El trabajo no sale solo de los árboles, ¿vale? Por supuesto, Paco ha traducido muchísimo. ¿Y qué pasa? Yo creo que es muy importante ser conscientes de la premisa número uno. Es, ellos me dan a mí todo, me dan un sistema operativo, me dan una Office, me dan un navegador, todo junto, todo funcionando, tengo software libre. Y yo doy lo que considero a cambio. Puedo no dar nada, puedo dar un programa, puedo dar una traducción, puedo dar un testeo, puedo simplemente recomendarlo, decir, oye, esto va guay, esto mola, pruébalo. Ya eso es comunidad, ¿vale? Es importante, muy importante, que cada persona no se queme. Es decir, yo no puedo estar trabajando para otros. ¿Por qué? Porque si tú me dices ahora, Javi, oye, quiero que en UNAF ponme esto y ponme aquello y haz ahora que UNAF vaya a este botón y no sé qué, yo te voy a decir, hazlo tú, ¿no? Con esto, Marcos, ¿vale? Estaríamos hablando de las empresas que hacen software libre, que eso sería otro tema que podríamos hablar en otro podcast. Sí, pero he visto mucho en la comunidad, yo creo que, bueno, en la comunidad no. He visto a veces usuarios que te piden cosas como si fueras, no sé, en el mal sentido, ¿no? Como decir, oye, esto, ¿por qué no lo arreglas? Y tú, porque no tengo tiempo, porque no me apetece, porque no sé. Es decir, la gente, yo creo que a veces, muchos se dan cuenta, pero hay algunos que no se dan cuenta y eso debe de, es decir, es una comunidad y cada uno estamos dando nuestro tiempo libre y es muy importante no quemar. Es decir, cuando yo alguna vez he relajado, ¿vale? Cuando he visto que me voy cansando un poco porque tengo ya demasiados proyectos a la vez y no me da el tiempo libre para todo, tengo que hacer también mi vida, pues suelto un poco el acelerador, descanso unos meses y vuelvo otra vez a la carga renovado. Y yo creo que a veces la gente, no sé, se quema y corta, y no, yo creo que tampoco es eso, hay que saber llevarlo, ¿no? Y muy, muy, muy importante, estamos todos por gusto, por hobby, porque nos apasiona. El día que no te apasione, que puede ser, ojo, todo evoluciona, ¿no? Tenemos unos hobbies en una edad de la vida y otros hobbies en otra, pues oye, lo vamos dejando, no pasa nada. Bueno, después de demostrarnos, Marcos, que no se trata de que no estés enfadado, sino que te has relajado, como tú mismo has dicho, yo sí lo reconozco, yo estoy enfadado. Francisco, ¿querías decir algo? Sí, ha hablado antes Marcos de David y yo quiero hacer un recuerdo muy especial, porque David Planella fue mi primer contacto, digamos, con alguien de Canonical asequible. Asequible en el sentido de que era accesible, perdón, yo creo que he utilizado la palabra mal. David ha sido muy, 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 muy buen líder de la comunidad. Cuando él llevaba toda la parte de traducción, la comunidad de traducciones era, como se suele decir, vibrante. Y yo tuve ocasión de hablar con él en Alemania cuando estuvimos en la UBUCON, que fue cuando él me dijo personalmente que se iba o que se había ido, no recuerdo muy bien si se iba a ir o ya se había ido. Yo le pregunté de qué iba a ir su futuro, me dijo que se dedicaría un año sabático, es decir, que seguramente tenía una cierta necesidad de descanso y yo creo que tendríamos que hacer el intento de traerle un día por aquí que nos hablase. No tanto entrar en la polémica, no es interesante esto, sino que nos hablase de su experiencia como líder de la comunidad y de su trabajo dentro de Canonical. Yo creo que eso podría ser muy interesante para el podcast.
Sí, eso sería genial porque sí, David, sinceramente es de lo mejor que me he encontrado yo en el software libre, David Planella. Y bueno, Daniel, hay muchos más, ¿vale? Lo que pasa es que no he tratado tanto con ellos. Como dices tú, es más accesible, igual también por el idioma. Pero vamos, David, un gran abrazo desde aquí, si nos estás escuchando. Muy bien, pues nada, ya tenemos otro encargo que es localizar a David Planella y que se ponga en contacto con nosotros. Pues si os parece, pasamos al siguiente tema, en el cual hemos titulado Chrome ha ganado. ¿Qué puede hacer Mozilla? Lo siento, hoy estoy en modo hater. Odio Chrome mucho, no puedo con él. Estoy harto de no poder configurar las cosas que quiero. ¿Por qué me, Somos dos con Marcos. ¿Por qué me decís estas cosas, por favor? ¿Por qué tanto odio, Marcos? Yo, a ver, si yo he colaborado con Firefox, con lo cual he usado Firefox desde que se llamaba Fiverr, creo que era. Hace ya muchísimos años, creo que en el año 95 más o menos, cuando de aquella estaba un Netscape muy pesado, estaba un Internet Explorer que ese sí que era odioso realmente, y luego estaba un Mozilla naciendo de sus cenizas, de las cenizas de Netscape, y estaba demostrando muchas cosas que a todos nos gustaba. Con esto quiero decir que yo soy un apasionado de Firefox, pero hace como un mes me he pasado a Chrome. A Chromium, ¿vale? Importante. Me gustaría es que ahí, aquí. Ahí es ese punto es muy importante. Vale, está Chromium, creo que lo desarrolla Google también, pero es software libre al 100%, no tiene basura por ahí metida. Y luego lo que hace Google es coger la base de Chromium y le mete los servicios de Google. Algo así como Android. Android es un sistema operativo por defecto, así que el que compramos en la tienda, que lleva aplicaciones de Google, y lleva Google Maps, y lleva Gmail, y lleva Calendar, lleva demasiadas cosas de Google. Realmente casi podemos decir que es un teléfono de Google. ¿Qué pasa? Que tú puedes, por ejemplo, instalar CyanogenMod sin Google. Entonces esto sería lo mismo. Tenemos un Chromium, que es el navegador igual, y luego tenemos Chrome, que es Chromium, pero metiéndole la integración de Google, de los favoritos, de los todos, los buscadores, todo, ¿no? Entonces, yo estoy usando Chromium desde hace un mes. De Firefox sí me ha cansado algunas cosas, realmente. No me ha gustado que metan cosas preinstaladas como Pocket, sobre todo cuando Pocket era privativo. Ahora lo ha comprado y lo va a hacer libre. Luego, por ejemplo, la interface era un poco más pesada que Chromium. Se nota que es más pesado. Están rehaciendo el motor de renderizado, pero bueno, yo no me estoy refiriendo al motor de renderizado, me estoy refiriendo a la interface, que es demasiado. Es que tú puedas toquetear todo, tú puedes toquetear absolutamente todo, y eso al final implica código, implica opciones que al final hacen el programa más sobrecargado. Por ejemplo, la interface para mí es un poco antigua. Luego, algo que ya me pareció tonto, los eslóganes que ponen en la página principal, que están poniendo una frase que no tiene nada que ver, que dices tú, ¿y yo por qué leo esto aquí en mi página principal del navegador? Una frase que para mí es tonta, vamos, pero bueno, no se da cuenta de qué, si esas son las mejoras entre versiones, porque como se han subido al carro de Chrome, de que cada 3 semanas una versión nueva, pues claro, algo tienen que poner, ¿no? Luego, sincronizar favoritos, en mi opinión, va muy mal, no sincroniza muy bien. Y ya hay cosas que, por ejemplo, hay ciertas páginas web que tienen certificado SSL mal, no lo tienen o registrado, o aprobado o algo así. En Chrome te avisa, pero te lo deja visitar, pero en Firefox algunas te avisan y te deja visitarlas y otras no. En otras casca y no puedes visitar la página web. Dices tú, Y bueno, yo creo que se congela un poco el navegador cuando con algunas páginas que tienen flash. Entonces, bueno, con todo este cúmulo de malas experiencias, me han hecho probar Chromium. Va un poco más liviano, va un poco más ligero. Mi alma sigue en Mozilla, sigue en Firefox. Creo que es muy importante su cometido, que es una web abierta. Ellos son los que realmente pelean por la web. Chrome
y Chromium están aquí porque lo hace una empresa que es los que ganan la pasta en publicidad, pero Firefox se tiene que poner las pilas, y mucho. Tiene que volver a renacer como renació Netscape, creo yo. ¿Qué opináis vosotros? Adelante, Francisco. Sí, pues vamos a ver. Hay alguna cosa en la que tienes razón y en otras en las que no estoy de acuerdo. A lo mejor tienes razón, pero no estoy de acuerdo con ellas. Es verdad, hay una cosa que se me hizo muy poco interesante, es los certificados, las páginas con certificados incorrectos y que Firefox impedía absolutamente acceder a ellas. Yo creo que eso está corregido en las últimas versiones, pero en todo caso, es verdad, hay una cosa que es verdad en Firefox, y es que si eres un usuario básico y por lo tanto no configuras, no entras en la zona about2.config, ya sabéis todos, ¿no? Para poder entrar allí, tu experiencia de usuario puede ser un poquito menos suave que lo que tienes con otros navegadores. Si eres un usuario que ya puedes entrar a trabajar un poquito más esa configuración, yo creo que Firefox, no tengo ningún benchmark, pero Firefox es bastante más ligero y bastante más rápido que Chrome, desde luego, y que Chromium. Bastante más. O sea, en esa parte yo creo que hay un cierto debate. Tú, el otro día, Marcos, cuando nos proponías este tema para charla, en el sistema que utilizamos, pusiste ahí unas gráficas sobre la cantidad de usuarios que prefieren unas cosas y que prefieren otras. Con todo el respeto a lo que eso significa, ¿no? ¿Cuántos millones de usuarios prefieren Android con respecto a Ubuntu Phone? Pues bueno, muchísimos. ¿Es mejor Android que Ubuntu Phone? Pues no lo sé. Quiere decir que eso es un dato nada más, un dato de uso que tiene que ver con el hecho, por ejemplo, de que yo cuando instalo equipos en mi empresa, a la gente que entra nueva y se instala Firefox de forma predeterminada, la gente dice, ah, pero no está Chrome. ¿Por qué? Porque es el que tiene en el móvil. Porque es Google. Y ahí es donde yo me revelo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor mi Firefox va un poquito más lento que Chromium. Es posible. Pero no tengo a Google detrás. Y no tener a Google detrás para mí es, en este momento, desde un punto de vista de software, desde un punto de vista social, incluso desde un punto de vista político, fundamental. Allá donde está Google, allá donde está queriendo sacar algo de mí sin que yo se lo dé voluntariamente. Y a eso yo me niego. Y si tengo que ir un poquito más despacito navegando por la red, pues lo tendré que hacer. Si me permitís una pequeña entrada en este tema. A ver, yo lo que me he encontrado es, primero, que estamos hablando de Chromium, no de Chrome, hablamos de mucho. Chromium va bastante más ligero que Chrome. Chrome te empieza a marcar procesos por todas partes, te empieza a cargar la memoria de forma increíble y ya no entro en el minado de datos que puede hacer o no. Eso ya ahí ni entro. Chromium, básicamente, pues yo siempre, cuando me preguntan en el instituto, siempre lo he definido como es el motor de Google Chrome sin la mierda de Google. Básicamente. Por otro lado, Firefox también tuvo su fase absolutamente pesada y pasada de rosca. Hubo unas versiones, creo que fueron, hablo de memoria, entre la 15 y la 18, que había que forzarle un ajuste de limpieza de cachés, porque tú dejabas el navegador con una pestaña abierta y la máquina veías en el monitor cómo la memoria empezaba a subir y subir y subir y subir y subir y lo acumulaba. Fue en aquella época cuando descubrí entrar en la parte de configuración y ajustar y meter configuraciones en el Esquel. Ahora bien, que ahora mismo sea más, quizá la estética no tenga el esquema este de entrada única de Google, que la gente se ha acostumbrado a eso, lo ve como lo más normal y lo más fácil del mundo. Yo de fácil no lo veo nada. Mira, con mis alumnos hace mucho tiempo que siempre utilizo el mismo argumento. Piensa la cantidad de horas que ha tenido que estar un ingeniero detrás para que tú, con un solo botón, lo puedas hacer todo. ¿Cómo simplificar todas las tareas para que tú no tengas que tocar en 4 o 5 sitios a la vez? Simplemente, aparte de eso, lo veo muchísimo más configurable. Y yo me he encontrado con otro problema, que es el tema de, y es un tema que tenemos ahí para algún día,
los 32 bits. Desde el momento en que quitaron los 32 bits y tú puedes tener máquinas de 32 bits, por ejemplo en Ubuntu o en Debian, has de andar modificando manualmente la entrada al repositorio o esa actualización empieza a dar error sistemáticamente. Es muy fácil, es introducir 10 caracteres, no tiene más. Pero es que me he encontrado ya que cada actualización mayor de Google Chrome, en vez de mantenerte lo que tú haces, te lo vuelve a sobreescribir y tienes que volver a modificar, vuelves a tener el error de los 32 bits una y otra vez. Es decir, la actualización mayor me está tocando los repositorios. Es un tema que no me hace la menor gracia. Que me actualice el navegador, que yo sé que estoy con quién estoy, me estoy jugando los cuartos y sé que me están mirando datos y me están, vale, ya sé a qué estoy jugando. Pero que me toque los repositorios, pues no me hace ninguna gracia. Adelante, Marcos. A mí me encanta Firefox, ¿vale? No quiero decir lo contrario. A mí me va, en mi máquina va un poco mejor Chromium, un poco mejor, creo. También puede ser efecto placebo. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando instalamos un navegador, estamos un año usando ese navegador, estamos generando muchos documentos como en caché y demás, y que cuando volvemos a visitar una página tiene que reconsultar todos esos datos y eso va a provocar un poco de lentitud. Cuando instalas un navegador totalmente limpio, nuevo, y pruebas, dices, ostras, esto va mucho más rápido. Pero lo que pasa es que no tiene datos en los que consultar. Cuando lleves un tiempo con él, puede volver a ir otra vez más lento. Es que, Marcos, es que una de las cosas de Chromium y de Chrome es que cachean como cabrones y no hay manera de quitarles la caché. O sea, realmente yo creo que, bueno, al final, para gustos colores, ¿no? Pero bueno, lo interesante, donde yo veo el cáncer aquí, es que yo creo que Mozilla no se da cuenta de en qué posición está. Y si se da cuenta, no lo dice. O está diciendo lo contrario. Eso es lo que hemos visto en Medium.com, en el blog de Eric Petit, que trabaja en marketing de Mozilla. Está diciendo que vaya bien, que vamos, que es que estamos, jolín, hemos vuelto a generar muchos ingresos y estamos en una buena posición. Yo a Firefox lo he seguido mucho y yo creo que en buena posición para nada. Luego le replica, es muy interesante, vamos a poner si eso los dos enlaces. Le replica luego Andreas Gall, que fue antiguo CTO de Mozilla, y le dice, ojo, vosotros no vais bien, vais de culo, porque solo hay que ver las gráficas de uso de navegadores. Y se ve que Firefox está en un descendiente total, vamos, y al igual que Internet Explorer. Y Mozilla es una pena, pero Mozilla yo creo que vive de... ¿De qué vive Mozilla? A ver, ¿sabes de qué vive Mozilla? Negativo. Mozilla vivía de Google, nada más. ¿No? Perdona, Javi, ¿decías? Sí, no, digo que sé que es una fundación, pero no sé exactamente dónde salen los fondos de esa fundación. Yo sabía que vivían de Google, principalmente. Al poner Google como buscador por defecto, Google les pagaba X dinero, bastante. No sé si alguna vez leí que 110 millones de dólares, que es mucho. Pero Google ahora está con Chromium, bueno, con Chrome. Ahora Google ya no tiene por qué pagar a Firefox. Yo si fuera Google pagaría Firefox. ¿Por qué? Porque es bueno, hace falta Firefox en la web, ¿vale? Si no, al final todos, ya no solo como usuarios, como programador, al final tienes que andar programando en 20.000 etiquetas, que si esta es para Mozilla, que si esta es para Chrome, que si esta es estándar, que si esta no. Deberíamos de todos programar estándar, pero los navegadores a veces no la cogen, sobre todo Internet Explorer. Entonces, ¿eso era un navegador? Ahora mismo, ¿eh? Sí, eso era un navegador. Entonces, pues, sí, con ese entrabas a Mozilla.com y bajabas Firefox, ¿no? Ah, era lo que se utilizaba para eso. Vale, ahora, ¿sí? ahora me acuerdo. Sí, se utilizaba para eso, sí. Entonces, yo ahora mismo sé que Mozilla, bueno, hay gente que dona, yo doné alguna vez a Mozilla, creo que su posición es muy importante, pero... Yo creo que Mozilla no tiene tantos ingresos como tenía. Y un problema muy grande, también muy muy grande, que Mozilla tiene una plantilla inmensa. Tiene una plantilla de trabajadores
Que yo no sé de dónde van a sacar dinero para pagar tanto. Lo están haciendo. De algún lado lo sacarán. Pero yo no sé de dónde. Porque si Chrome, esto, si Google ya no da tanto dinero, por muchas donaciones que hagamos los usuarios, tiene demasiados trabajadores. Exactamente no sé cuántos, pero yo creo que demasiados. Yo creo que llegan a centena o más. Paco, ¿algún comentario? No, bueno, yo creo que ha sido un debate interesante. La verdad es que los navegadores, como otras muchas cosas que tiene la informática de usuario, tienen que ver mucho con tu propia experiencia personal y tienen que ver mucho también con tus costumbres. El ser humano es se dice muchas veces, se repite, es un ser de costumbres. Y cuando te acostumbras a una forma de, tienes una tendencia a no cambiar, porque los botones están en el mismo sitio, porque aquello te resulta familiar, ¿no? Y en ese sentido esto pesa también, y cuando hay algunos cambios a veces nos molestan, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo no conozco los entresijos de la fundación, ni de dónde sacan el dinero, ni cuántos trabajadores son, y bueno, estas cosas que Marco nos ha contado tan interesantes, ¿no? Pero yo sigo siendo un usuario de Firefox convencido y bueno, pues ojalá, si es verdad que nos están que se están despistando un poquillo, pues que sean capaces de retomar el hilo, de acordarse de cómo hicieron para comerse con patatas a otros navegadores y que lo hagan bien en el futuro, claro. Eso es lo que yo les deseo como usuario que soy de Firefox. Adelante, Marcos, parece que quieres decir algo. Sí, estaba mirando en la Wikipedia, buscando el número de empleados. Tiene más de 1000 empleados, que ya es... O sea, además son posiblemente americanos, que el sueldo de un americano no va a ser como el de un español o de otro país. Y vamos, mantener eso es mucho dinero. Y a ver, se puede mantener, pero si eres el número uno, number one, en Mozilla... El problema que veo, o sea, es como una alerta, ¿no? Mozilla está yendo muy hacia abajo y estás entrando en una espiral de la que no vas a poder salir. Yo soy también de Mozilla, de Firefox, quiero que sea el number one, pero, ojo, a mí también me gusta probar cosas, ¿vale? Por ejemplo, cuando estaba con Ubuntu Phone, probé Android 3 semanas de nuevo para ver, para... poder ver qué estás perdiendo, qué no tienes, es decir, comparar, ¿vale? Porque si al final siempre usamos lo que nos gusta, no comparamos. Yo creo que Mozilla, claro, a ver, también Mozilla está compitiendo con Google, y yo creo que eso a día de hoy es casi David contra Goliat. O Google, entras a cualquier página y te dice, oye, es caro. Sobre todo cuando empezó Google con Chrome, ponía en cualquier página que entrases, te decía, hey, estás usando un navegador no sé qué, descarga Chrome. Y claro, entre que es Google cogiese una base que no fuera WebKit, pero al final encima es que también eso, está yendo la web hacia el WebKit. Eso también es otro problema. El problema de que al final los desarrolladores vamos a tener que programar solo para WebKit y Firefox va a quedar como delegado en ese aspecto también. Es un compendio entero, es una espiral... que yo la veo muy mal, que está yendo muy cuesta abajo, que yo quiero que Mozilla sea el número uno. Muy, bueno, sí tiene las ideas claras, pero no creo que, yo en mi opinión, mi humilde opinión, no creo que tenga las ideas hacia dónde debe de ir, hacia dónde, cómo hacer para triunfar. Esperemos, yo espero que sí lo consigan a largo plazo, pero a ver qué pasa. Francisco, adelante. Sí, fíjate, se me había olvidado, pero ahora estaba recordando. Hace un año aproximadamente me dio por contratar servicios de esta plataforma de Netflix para ver la televisión, ¿no? Bueno, para ver cine y series en casa, ¿no? Bueno, la primera cosa con la que te encontrabas cuando contratabas Netflix, un usuario como yo de Ubuntu, es que te decía, no, con su Firefox no puedo ver, no puedo usted utilizar Netflix. Vale, ¿por qué? Por el DRM. Y aquí estamos, ¿no? Esta es la pelea, ¿no? Al final la pelea viene por aquí. Tiene que ver con el hecho de quién controla la red, quién tiene los contenidos, quién tiene los datos, quién tiene las cosas, ¿no? Las últimas versiones de Firefox creo que ya tienen todo este tema del DRM también, o sea que han tenido que claudicar en ese sentido. Y yo creo que más allá de la velocidad y más allá de muchas cosas, hay una gran pelea por quién se hace con el control. Quién se hace con el control. Y en ese sentido, pues, bueno, mi corazoncito, voy a te digo,
vamos a intentar que esté con la fundación. Sí, el mío también, Paco. Estoy seguro, Marcos, estoy seguro. Creo que dentro de un mes o así, Firefox va a presentar un nuevo motor de renderizado, que no va a ser Gecko, y prometen que va a ir mucho más veloz y más guapo, más todo. Sí, bueno, yo como en esto del software siempre todos prometemos y al final pero para eso lo que sale no lo notas. Marcos, para eso tienen a más de 1000 personas trabajando, seguro que lo van a conseguir. Ojalá. Ahí sí podría... es decir, ahora muchos estamos en Chrome, en Chromium, en lo que queráis, en Opera o en Internet Explorer. Pero, ¿qué pasa? Probamos Firefox y con que no arranque tan rápido... Esto me hace gracia porque cuando comenzó Chrome, así, yo usaba, todos usábamos Firefox y todo el mundo decía, es que Chrome arrancaba muy rápido. Sí, pero también era como un poco del efecto placebo, ¿no? En Windows, la Microsoft Office arranca muy rápido. Y si arrancas la LibreOffice en Windows, no arranca tan rápido. ¿Por qué es eso? Porque Microsoft Office mete librerías ya precargadas cuando arranca el sistema. Estamos consumiendo RAM para eso. ¿Es bueno o malo? Ni es bueno ni es malo. Microsoft decidió que el feedback que tiene que dar Microsoft Office al arrancar tiene que ser inmediato. Y es un efecto placebo para el usuario. A veces hay usuarios que piensan que un navegador o una Office es mejor que otra porque arranca o en 3 segundos o en 5. Pero Marcos, piensa que hay también muchos usuarios que confunden el no me funciona bien el navegador porque tienen la salida saturada y se creen que el problema es que no baja bien. No, es que tu petición no ha llegado a salir. Eso es un problema grave. Sí, exacto. Es que al final yo creo que el problema que tiene Mozilla, el problema real, es que no se está dando cuenta de la realidad o no la aparenta si es que lo hace. Yo espero que reaccione un poco y que dé un golpe en la mesa y que espabile y que diga, oye, aquí estamos nosotros de nuevo para reconquistar el escritorio, ojalá. Yo por mi parte os puedo decir que, opiniones aparte y piense lo que pueda pensar, yo a mis usuarios les ofrezco Chrome, Chromium, Firefox y Midori. Los cuatro navegadores, e insisto mucho a nivel educativo de cuando una página no funcione, lo primero es coger el enlace, copiarlo en el otro navegador y a partir de ahí me dices si funciona o no funciona, pero prueba, porque no todos los navegadores, aunque tú te creas que todo es lo mismo, tú ves una capa y por detrás hay muchísimos protocolos, muchísimos pasos y no todos los navegadores son iguales. Francisco, ¿algún comentario para cerrar el tema ya? Nada, yo creo que ya nos hemos peleado bastante con este tema. Pero mira, en el fondo estamos todos de acuerdo, más o menos, ¿eh? Más o menos. Sí, estamos todos de acuerdo, ¿vale? En el mismo lado. Pero bueno, yo creo que es muy, muy interesante meter un poco de caña, por ejemplo, a Ubuntu, a Mozilla, decir, oye, espabilad o atentos a esto, que estáis haciéndolo mal o esto se podría hacer mejor. Yo creo que al final los usuarios, la comunidad, tenemos mucho que decir en esas cosas también. Muy bien, pues si os parece cerramos este tema y pasaríamos a la nueva sección del programa, que sería la sección de las noticias breves, un breve de 5 minutos para acabar, en el cual cada uno de nosotros os relataría una de las noticias que hemos encontrado esta semana sobre el mundo Ubuntu. Adelante, Marcos, si quisieras empezar. Sí, pues por primera vez en varios años, Canonical introduce GNOME 3 en cuenta de Unity en la imagen diaria. La imagen diaria es la imagen de los desarrolladores, la que luego va a ser la release. Es lo que habían dicho, aún no se seguía distribuyendo con Unity, la distribución Ubuntu, el sabor Ubuntu. Y ahora ya, si te bajas la versión de testeo, ya va con GNOME 3, un camino sin retorno. A ver, aviso importante para todos los clientes de Skype para Linux que tengan versiones 4, 3 y anteriores. Estas van a dejar de funcionar a partir del 1 de julio de 2017, ¿vale? Para todos los usuarios de Linux, de Ubuntu, si quieren seguir chateando utilizando Skype,
tenéis que bajaros la última versión. Yo lo he hecho esta mañana, ha sido fácil, sencillito, se ha montado muy bien y funciona perfectamente. Bueno, pues yo con esta voz de Jorge de Burgos que se me está quedando al final del podcast, que no sé si llegaré al final, os informo que hace muchos años Operasoft lanzó un juego legendario entre el retro gamer y los jugadores que venimos desde aquella época, que era La Abadía del Crimen. Supongo que alguien recuerda las perspectivas isométricas, el primer juego de Batman, el Nightlore. Se trata de una aventura clásica, un padre franciscano a descubrir el autor de unos asesinatos en una abadía. En este caso tenemos una nueva versión, la versión Extensum, donde hay una gran cantidad de mejoras gráficas, nuevos personajes, el control, que era bastante complicado, está muy mejorado y está disponible para Windows, para Mac, para Genio Linux. Es un paquetito en Java, no especialmente importante. Se baja, se descomprime, lo lanzas con el Java y a echar el rato y a disfrutar. CPG es un software de cifrado muy seguro, extendido y utilizado para cifrar comunicaciones, archivos o certificar que somos quien decimos que somos cuando mandamos un email. Activistas, periodistas, abogados, usuarios, proyectos de software libre y muchas más organizaciones y colectivos de los que imaginas confían en CPG, tanto para proteger como para cifrar sus comunicaciones o como medio que asegure la identidad y la integridad de quien dicen ser. Vuelvo a pedir ayuda en una nueva campaña de financiación. Un software tan extendido y tan necesario ya tuvo un momento crítico hace un par de años cuando el único desarrollador que quedaba estuvo a punto de tirar la toalla por falta de financiación al proyecto. En aquel entonces, en un tiempo récord, se consiguió una buena cantidad de dinero que aseguró el futuro del proyecto. Compañías como Stripe, Facebook o Linux Foundation hicieron unas sustanciales donaciones, pero también hubo una gran respuesta de particulares que quisieron apoyar el proyecto. Nosotros ahora podemos hacer nuestra pequeña aportación desde su página web. Chromium 59 llega a los repositorios oficiales de Ubuntu en algún momento de las próximas semanas, con una actualización de versión estable. La parte jugosa es que Chromium 59 es GTK3 por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues significa que más partes del navegador se verán nativas y usarán los esquemas de color correctos, resaltes, widget y otros datos directamente del tema GTK3. Y pues hasta aquí hemos llegado con Ubuntu en la noche. Esperemos que la siguiente vez no tengáis que soportar esta voz y sea un Ubuntu y otras hierbas. A Marcos, si te quieres despedir. Muchísimas gracias, un abrazo, nos vemos en la siguiente. Y Paco. Un placer, como siempre, charlar de estas cosas, nos vemos dentro de muy poquito. Si no pasa nada raro y todo sigue como está previsto, el fin de semana que viene nos volvéis a tener aquí. Adiós a todos y hasta el siguiente programa.